Las temperaturas están altas, hace mucho calor y ya está saliendo todo esto que tiene que ver con las escuelas de verano, que lo que anticipa una temporada importante en cuanto a movimiento y chicos en la exposición al sol. Así que por un lado vamos a hablar de eso y por otro lado todos los adultos, jóvenes y demás que también hay que cuidarse. ¿Cuánto salen los protectores solares? Por supuesto, estuvimos haciendo una recorrida y le vamos a contar los precios, pero en promedio subieron, comparación octubre del año pasado con este octubre, entre un 30 y un 35%. Vamos a escuchar primero la nota. Es un factor 65, es una protección alta para los bebés, son pantallas solares, importantes para la protección de los más chiquitos, hasta 3, 4, 5 años se puede colocar este tipo de protección. ¿Qué precio tiene? Este, por ejemplo, tiene un precio de 1.142 pesos en 120 gramos. ¿Qué otro tenemos, por ejemplo, para niños? Para niños tenemos también un factor 50, que también es un factor alto, es una pantalla solar también para los más chicos, en niños de entre 7, 6, 8 años aproximadamente. Lo importante es la frecuencia con que se lo tienen que colocar y eso es algo importante para destacar. No podemos confiarnos en que yo me coloco el factor de protección o le coloco a un niño el factor de protección y lo dejo todo el día porque ya le coloqué el protector solar. Tengo que tener en cuenta entre 3, 4 hasta 5 horas, tengo que colocarle de una a dos veces durante ese tiempo. Hay otras marcas también que son por ahí más económicas, no sé, podemos tomar alguna de esas y qué diferencia tienen. La línea Nivea, por ejemplo, en esta presentación, que es una presentación de spray con un factor de protección 50, en realidad sirve para niños, pero también ya es un protector para adultos también, aquellos con pieles sensibles. Esto tiene un precio de 902 pesos en el caso de la emulsión y de 1.200 en el caso del spray. La línea Hawaiian Tropic también es una línea bastante variada en cuanto a la calidad de protección o al factor de protección. ¿Esta qué precio tiene, por ejemplo? Por ejemplo, tenemos un factor 30. Este factor 30 tiene un precio de 1.569 pesos. Pero para adultos, factor 30. Para adultos. ¿Para niños a partir de cuánto? Para niños a partir del factor 50 en adelante. Que sean 3 o 4 horas y nada más. Que, por ejemplo, si va a estar 6-7 horas el niño expuesto al sol, tengo que saber que le tengo que colocar dos veces por lo menos el factor de protección. Se lo tengo que renovar. ¿Por qué es tan importante la protección? Es importante principalmente por el tipo de piel que tienen los bebés, los niños principalmente, porque son pieles delicadas, pieles sensibles. Los rayos ultravioletas son bastante nocivos para esas pieles sensibles también y por lo tanto determinan una afectación en cuanto a la piel misma y a la epidermis. Entonces hay que tener cuidado de exponerlos mucho tiempo al sol porque obviamente a corto o mediano plazo se empiezan a ver situaciones severas en los niños como quemaduras de primero o segundo grado en pieles muy, muy sensibles. Ahora vamos a ver otros que son más caros todavía. Esta línea, que es una línea tope de gama en cuanto a la calidad por los laboratorios que representan, rondan entre los 2.500 y 3.000 pesos, algunos en 2.000 pesos, y por lo general se destacan estas marcas por la protección, una protección mayor. Normalmente son para pieles muy delicadas, terapéuticas, y la línea de lo que es niños con factores de protección por arriba del 50. Bueno, hay opciones para todos los gustos y para todos los bolsillos. Sí, nada menos de 1.000, digamos. Ese es el tema. Hay uno de 900 como muy, digamos, barato, pero nada menos de 1.000. Lo que sí, hay descuentos por ahí en muchos lugares, entonces hay que aprovechar también si encontrás algún descuento. Podés agarrar alguna promoción bancaria también, que el banco te hace un 10, un 15, un 20 y también es un pesito menos. Y muchas algunos días de la semana, pero además hay otra cuestión y es consultar con el dermatólogo, porque a veces uno compra algo que además no es barato y no es lo que es lo apropiado o lo que tenés que usar. Así es. ¿Les parece que repasemos aproximadamente cuánto salen los precios? Así que hemos preparado esta información que tiene que ver con eso y también con el cuidado frente al sol. En promedio estamos hablando. Ahí la tengo muy lejos la plaquita, así que a ver si podemos acercar un poquito. Bueno, la primera dice línea bebé de 120 gramos y 65 el factor de protección, Marcela. Esto es muy importante, lo que nos decían en la farmacia. 65, si es menor
a 3 o a 5 años tienen que usar este factor de protección. Y también nos decían en la farmacia, es muy importante que si los chicos van a la pileta, que pasan mucho tiempo en la pileta, que esto va a pasar dentro de poco tiempo, que ocupemos en lo posible este también factor de 65, si lo encontramos, porque el de 65 y el 80 es el que más cuesta conseguir. Uh-huh. Pero si lo encontramos, mejor este factor para que los chicos pasen en la pileta cuando tiene una exposición muy grande. Lo que hablábamos, perdóname, en la previa, en el equipo de producción, es que no es un protector solar por temporada, sino que te puedes llegar a consumir 2 por mes. Es que si va al agua, si va a la pileta, por ejemplo, para la escuela de verano, tenés que renovarlo, creo que cada 2 o 3 horas, con lo cual son varios usos por día. El promedio es entre 3 y 4 horas tenés que renovarlo. Ahora, si te metés al agua, tenés que renovarlo. Pero no más de eso, 3 o 4 horas, a lo sumo 5, pero rara vez. Acá tenemos otros protectores. Acá tenemos factor 30 y 50 de 200 gramos. Me decían en la farmacia, el de 30 es para el adulto, no es para el niño. El niño tiene que ir a partir de los 50. El de 30 es para los adultos. En promedio, 1.500 pesos, estamos hablando de una línea media. Después tenemos las líneas más económicas, que tenemos factor, por ejemplo, 30 de 200 gramos a 1.000 pesos. Y después tenemos la línea superior, que bueno, son como las primeras marcas. Ahí no hay factor menos de 50. Todos tienen el 50 como factor mínimo y sale 2.500, 3.000 pesos para arriba. Ahí saladito. Sí. Y uno no es profesional de la salud, Marcela, pero sí podemos señalar algo que varias veces los dermatólogos nos han explicado, y es que hay que usar protección solar todo el año, no solamente cuando uno es verano y va a estar al sol, y además que hay que tratar de que sea la más apropiada para el tipo de piel que la persona tiene, ¿no? Sí, lo más importante es que tienen que ir al dermatólogo a hacer una consulta, como se hace con la consulta con el médico, en este caso con el especialista, y les va a recomendar qué es lo mejor. Otras recomendaciones generales y para todos, ahora que el sol pega más fuerte, el uso de la crema solar con protección, lo decíamos, 50 para los niños, 65 para los bebés y hasta chicos de 5 años. Aplicarse cada 4 o 5 horas, puede ser 3 también. Y no olvidarnos, dicen, esta zona que es cuello y orejas, que uno suele no colocarse en esos lugares, sobre todo en las orejas. Y en el empeine, Marcela. Que en todos lados hay que ponerse. Y te quemás el pie y te arde un montón. Uso de sombreros, gorros y lentes. Todo lo que uno encuentre lo tiene que usar. Ropa fresca y clara. Abundante consumo de líquidos. Ojo, este líquido principalmente es agua, pero si no, que no sea con azúcar, que no sea una gaseosa. Puede ser, por ejemplo, agua con un poquito de limón, con jengibre, con menta, con lo que quieran, saborizada. Nos decía el otro día una nutricionista antes de la redacción, pero que sea líquido, digamos, que sea agua con algo saborizado, pero no gaseosa. Y este es un tema fundamental que muchas veces no se cumple, según los chicos, según las casas. Y también en las escuelas de verano los chicos se tienen que meter a la pileta en ese horario. Claro. La exposición al sol, que son desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, en lo posible evitarla. Es complicado a veces hacerlo para los machines. Por eso que nos decían justamente cuando hacíamos la nota recién, y lo bueno sería que el chico usara el factor 65, porque pasa muchas horas y por ahí no se renueva el protector. Por lo tanto, mientras más alta sea la protección, es mejor, porque ayuda a prevenir el tema de la de cánceres y de todo esto que puede ocurrir, digamos, daños y quemaduras en la piel. Y lo importante es consultar a un médico, a tu profesional, al dermatólogo, para que te indique cuál tenés que usar, y si no también al profesional de la farmacia, como fue tu caso ahora. Así es. Gracias, Marcela. Hasta luego.